Hola, buenas a todos, como siempre, espero que estéis bien, bienvenidos aquí a los vídeos de iniciación de Fotogastro. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el tema de la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Es la parte nítida y no desenfocada de las imágenes, ¿vale? Una profundidad de campo pequeñita, pues ves que se ve nítido un trocito y lo demás sale desenfocado. Bueno, para que lo veáis, como siempre, minimizo, abro el Lightroom. Y si os fijáis, ya tengo conectada la cámara al ordenador, estoy moviendo toda la cámara con la mesa y tengo ahora mismo unas chucherías, ¿vale? Y voy a hacerle fotos. Fijaros, voy a hacer la primera, como siempre, enfocando, disparo y aparece la primera foto que está hecha. No nos fijemos en el ISO y no nos fijemos en la velocidad. Ahora solo quiero que nos fijemos en el diafragma. ¿Qué pasa? Tengo un diafragma 5,6, este se ve borroso, este se ve bien, que es el punto donde he enfocado, y ese se vuelve ya un poquito desenfocado, ¿vale? Y tengo un diafragma de 5,6. ¿Qué pasa si en vez del 5,6 me voy a ir, voy a coger en vez del 5,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9? Ahora lo tengo en el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya tengo la compensación que siempre decimos. Ahora voy a hacer la foto con diafragma 2. Esta lente es diafragma 1,4, por lo tanto podría desenfocar más. Vuelvo a hacer la foto. Amplío. ¿Veis? Y fijaros que ahora el desenfoque es mayor. Ahora solo está nítido este centro. ¿Vale? Esta línea y todo lo demás está mucho más desenfocado. ¿Qué pasa? Que el numerito, cuando es más bajito, que entra más cantidad de luz, tiene menos profundidad de campo. Cuanto el numerito sea más grande, más profundidad de campo. ¿Vale? Voy a compensar, voy a cambiar ahora para que veáis otra cosa. ¿Vale? Tengo un 2, voy a ponerlo a 2,8. Y a 250, para que ahora cuando cambie el eso no tenga que cambiar nada. Vuelvo a hacer la foto para que veáis la referencia ahora de la profundidad de campo, ¿vale? 2,8, sigo en 2,8 ese trocito, pero ya he visto que con la profundidad de campo, si me fuera a diafragma 16, tendría mucha más profundidad de campo. Cuando el numerito sea más alto, más profundidad de campo. Voy a cambiar el 50 milímetros. Y voy a poner un 100 macro. ¿Por qué voy a poner un 100 macro ahora? Para que veáis que uno de los valores que utilizamos para modificar la profundidad de campo es lo grande que sea tu lente. Ahora, por ejemplo, pues es una lente más grande. Antes era un 50, pues ahora es un 100. Entonces, si yo voy a hacer con el 100 la foto. Hago la foto, pim pam, y el desenfoque al mismo diafragma es mucho más grande, ¿vale? O sea, el desenfoque es casi brutal, ¿vale? ¿Qué está pasando? Que cuanto más me acerque con la lente, más desenfoco. No voy a cambiar nada, solamente voy a cambiar lo que me voy a acercar a las chuches. Hago esto. Me acerco mucho más y fijaros que al mismo diafragma me acabo de acercar mucho más. ¿Qué pasa? Que acabo de desenfocar mucho más la foto. Cuanto más me acerque, más desenfoco. Cuanto más me aleje, veis, antes solo se veía, consigo más profundidad. Si me alejo más, pues vemos que se consigue un poquito más de profundidad de campo, ¿vale? Si me alejo mucho, mucho más, pues más. Entonces ya vemos que la profundidad de campo la controlamos con el diafragma, con lo que te acerques, cuanto más te acerques, menos profundidad de campo. El diafragma, un 2,8. Muy poca profundidad de campo, un diafragma 16, mucha más profundidad de campo. Y
lo que te acerques y lo alejes. Y también tiene que ver, como habéis visto, que con un gran angular es mucha más profundidad de campo que con un 300 milímetros. El objetivo este grande blanco que se utiliza en los deportes, al ser tan grande, también tiene muy poca profundidad de campo. En vez de 2,8, voy a 1, espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11, 12. La compensación que acabo de hacer, fijaros, estaba en 2,8, lo he pasado a 11, pero la velocidad, fijaros, que está a 1 barra 15, que es el fallo que tenemos muchas veces en compensar. Yo hago la foto. Y no debería hacer esta foto porque sí que es verdad que consigo más profundidad de campo, pero ¿veis esa trepidación? Eso es debido a la velocidad que está por debajo de la focal utilizada, como habéis visto ya en otros vídeos. Entonces tendría que compensar con el ISO y ya subirme a ISO disparatados, ¿vale? Entonces, dicho esto, muevo esto, otra vez me pongo aquí. Y ahora cuando no me veáis, que sepáis que aunque sea diabético, me voy a comer todas las chuches porque ya que las he sacado no las voy a tirar. Vamos, o sea, eso es... No me enfoca, no me enfoca, no me enfoca. Ahora, entonces, entendemos qué es la profundidad de campo. La profundidad de campo es la parte que se ve nítida, ¿vale? Un 2,8 es poquita profundidad de campo. Un diafragma 16 es mucha más profundidad de campo. También tiene que ver lo grande que sea la lente. Un gran angular es mucho más fácil conseguir profundidad de campo amplia y con un 300 o un 500 que se utiliza en naturaleza, la profundidad de campo se reduce menos. Y el siguiente es lo que te acerques. El problema de un objetivo macro es que te acercas mucho, mucho, mucho y tu profundidad de campo es mínima, pero mínima, mínima. Para que os hagáis una idea, hay un... Y un detalle, cuando hacemos fotografía macro extremo es las fotos de las cabecitas de las moscas que se ven por internet, que solo se ve la cabecita y está, pues esa foto, si te acercas mucho, mucho, no es posible enfocar toda la cabeza. De hecho, hay varias fotos que están unidas, ¿vale? Para que enfocas primero aquí, después aquí, después aquí, para poder ver el foco, ¿vale? Pues eso. Practicarlo como siempre decimos aquí. Coges la cámara, lo que has visto, no te fíes de mí. Escúchame, con esta cara no te puedes fiar. Sales fuera, coges la cámara y dices, vale, pues mira, me voy a hacer una foto enfocando allá y otra enfocando a la mano. Voy a enfocar al infinito y vamos a ver cuánto tiene de nítido. Y me voy a enfocar, hoy la cámara no quiere enfocar. Y otra, me enfoco a la mano para que vea que todo lo demás sale desenfocado y que un 2,8 tiene menos profundidad de campo que un F11. ¿Vale? Nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias por haber estado ahí y practicar, sobre todo practicar y meteros en las redes y todo eso. ¿De acuerdo? Venga, un besote.